papá. Venga, levanta. Ya vamos tarde. Tenemos que dejarlo todo listo. Mamá está al caer. Levanta. Nicky, ¿qué? ¡Por fin! Te necesito. Mamá vendrá a comer y quiero que todo salga a pedir de boca. ¿Todo? Es su... cumpleaños. ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? ¿Papá? ¿Esto... en serio? ¿Es hoy? ¿Estás de broma? ¡Papá! Me prometiste que me ayudarías con la sorpresa por su cumple. ¿Eso hice? ¡Sí! Dijiste que me ayudarías a reparar el holoproyector y a la tarta aún le faltan velas. Y no encuentro el regalo que le compramos. Cierto. ¡Hala! ¡Qué pintaza! ¿La has hecho tú? Uy, no. La pedí al Planeta Panadería. Oh, ¡hay un Planeta Pan! ¡No! ¡La he hecho! Vale, ya solo quedan el regalo y el proyector. Nick, ¿es normal que esté borroso? Pues claro que no. ¿Está mal enfocado o algo? ¿Puedes enfocarlo bien? ¡Hala! ¡Qué bien ha quedado! Estaba convencida de que había metido la pata. ¿Cómo? ¿Lo has hecho tú? Sí. Es Hala y el sistema que lo rodea. Y creo que no me falta ninguna luna. Es precioso. Un regalo de cumpleaños. ¿Qué le has comprado? Lo compramos. En Sapiencial. ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos y ese cuadro que le encantó? ¿De Krylar? ¡Oh! Sí, claro. ¿Algo más? Creo que no. ¿Cómo lo ves? Impresionante. A tu madre le va a encantar. Gracias, papá. Te quiero. Oye... esto... yo... Nicky, ¿por qué está la puerta cerrada? Es mamá. Me aseguraré de que todo está perfecto. Tú abre la puerta. ¡Sorpresa! ¡Peter! ¿Qué estáis...? ¡No! No te lo creas, Peter. Esto no es real. Es un engaño. No debería estar aquí. Lo que ha visto... No sé cómo, pero estamos vinculados. Y esa cosa la tiene, pero aún podemos salvarla. Tiene que aceptar que he muerto. Enséñale a aceptarlo. Libera a mi hija. Sálvala. Por favor.